hay que dar esa energía de esperanza. Hemos vivido por los últimos 40 años con una enfermedad que es incurable. Y ahora yo soy la viva prueba de que es posible curar el VIH. Y quiero dar esa esperanza. No pierdan las esperanzas, mi pueblo, que vamos a conseguir la cura en un momento. Desafortunadamente, no estamos usando todos los esfuerzos y los recursos necesarios para conseguir una cura. Veo que trabajamos mucho en prevención y trabajamos mucho en prevención, en tratamiento, pero hemos como un poco dejado la cura a un lado y yo quiero que restablezcamos esa prioridad. En muchas enfermedades usamos la palabra prevención, tratamiento y cura, pero en el VIH no la usamos. Tenemos un miedo a usarla. Entonces, para mí es importante dar ese momento. Vamos a usar la cura. Yo soy la prueba que es posible curar. Entre las comunidades, entre los científicos, ponernos de acuerdo, unirnos, porque hace falta un poco más de coherencia en esa parte. He visto mucho los científicos de un lado y la comunidad del otro. Quiero unirlos, que es lo importante para mí. Y esa es una de las batallas que ahora me dedico alrededor del mundo, trabajando no solamente en la comunidad hispana, pero también alrededor del mundo. Estaré pronto en Argentina, a final en agosto estaré en Argentina visitándolos, conociendo, viendo la realidad de Argentina y de la región. Y dar un mensaje de esperanza, porque es importante. Nuestras comunidades han sido un poco excluidas del ámbito del VIH por muchas décadas. Y es una de mis misiones trabajar en eso. Y ahora con mi misión de trabajar en la Fundación Paciente de Londres, que próximamente estará, esa es una de las partes de los proyectos que están a futuro. Los veo a partir del 28 de agosto en el Simposio Científico de Fundación Huésped en Argentina, en Buenos Aires. Nos vemos.